Hola, abogada, ¿cómo funcionan los bonos de fianza para un delito mayor? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Estamos hablando de fianzas ahora. ¿Qué es una fianza? Es, por ejemplo, cuando una persona es arrestado por un delito, puede ser un delito mayor o un delito menor, una felonía o un misdemeanor, ¿verdad? Típicamente, cuando uno puede salir bajo promesa de palabra, ponen una fianza. Esa fianza es como dijo, un bono, una garantía que si usted paga ese dinero, usted va a regresar, va a ir a la corte. ¿Okay? ¿Cómo funciona? Es típicamente en California tenemos bail bond agents. Tenemos agentes de bail bond que se especializan en dar estos tipos de préstamos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me arrestan y es una felonía, estamos hablando, por ejemplo, de un asalto con una arma peligrosa, ¿verdad? Assault with a deadly weapon. Eso típicamente en California son $50,000. Típicamente la persona, yo o un ser querido, tiene que poner el 10% de esa fianza, de esa cantidad. 10% de $50,000 son $5,000. Mi familia tiene que poner $5,000 y ellos le van a dar el préstamo del dinero que sigue, que son $45,000. Así trabaja el sistema de fianzas, pero no importa si es un delito mayor, una felonía, es la misma cosa.